exponiendo hackers. Ah, ¿qué vos mirás si no hay nadie encima? Yo lo voy a reportar como Trump. Yo también. Ah, ya está, no me voy a quedar mirando el pelotudo, me queda la batería. Estoy igual, bajando como oro. Igual lo baneé. Y te mataron. ¿Cuántos tiros tenías? Hola, 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 ¿cómo están todos mis perreques? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Hoy venimos con un video para el canal de Curandero, para toda la familia de Curandero. Y hoy nos vamos a poner un poco más serios. Hoy vamos a hablar de algo que nos está preocupando a todos: los hackers. Lamentablemente, por más que se hablen de baneos y de suspensiones de cuentas, lamentablemente estamos rodeados y llenos de estos hackers, de estas personas que no son ni camper, por más que nos quejemos de los camper, sino que son tramposos. Lamentablemente, muchas veces nos hemos cruzado con ellos, muchas veces nos hemos topado y muchas veces hemos jugado con ellos. El sistema generalmente, cuando te empareja con gente a la cual no conocemos, a la cual nos hacemos nuevos amigos y a la cual muchas veces nos pone esta clase de gente. Cuando nosotros nos topamos con una persona, con un hacker, que pueden ser de miles de formas, pueden teletransportarse, pueden pegar tiros a la cabeza, pueden tener balas infinitas. Lamentablemente, muchas veces nos empareja con jugadores de este tipo, con tramposos de este tipo. Y cuando nosotros nos cruzamos con ellos, lo primero que hacemos es enojarnos, salir,
de la partida con el enojo y con muchas ganas de incluso dejar de jugar. Otra de las cosas que hacemos es reportar por trampa, y lamentablemente los que caen no son ellos, sino que son o somos nosotros los que terminamos jugando con ellos. Uno recién se entera que es hacker cuando lo ve, o que se pone en una piedra, o que atraviesan las paredes, o que pegan a través de las paredes, o que tienen antena. Mientras tanto, ellos juegan entre nosotros, y ante el reporte de sus presas, nos reportan a todos. Cuando reportas al jugador que está jugando mal, al jugador que está haciendo trampa, el reporte va hacia la escuadra o hacia el dúo. O sea que todos terminan reportados. Lamentablemente Garena suele bañar, suele suspender tanto cuentas como IP de teléfonos. El problema está en que no siempre la culpa la tiene el que juega con esa persona. Uno, por más que tenga enojo, muchas veces los ve colgados de una tirolesa y dicen, está, se le quedó trabado. Al principio decíamos, se le quedó trabado. Y después veías en las redes sociales como invisiblemente te mataban. ¿Cuántas veces estamos apuntando y al punto rojo se pone rojo y no hay nadie en ese lugar? Y luego te aparecen disparos de andás a ver dónde. Así que propongo que compartan este video. Propongo que hagamos una cadena para que, ya que lamentablemente es complicado, porque por más que hemos mandado mensajes a Garena y a sus redes sociales, no somos escuchados. Convengamos que somos un número ID. Así que mi propuesta sería que compartan el video, que dejen en los comentarios si alguna vez les pasó, qué les pasó, si alguna vez vieron un hacker, si tuvieron la posibilidad de jugar con uno, si se toparon con alguno, qué recomendaciones darían. Y ojalá el video llegara a manos de quien corresponda en Garena. Me gustaría que algunos compañeros me dejaran algún mensaje sobre esto, ya que todos estamos enojados muchas veces con Garena. En lo personal, gente que ha hecho trampa jamás fue bañada. Aún está jugando y ha sido reportada. Imagínense que nosotros, jugando con una persona de esta, corremos el riesgo de que perdamos nuestras cuentas. En lo personal, esta cuenta de curandero es mi segunda cuenta. Creo en uno de los primeros, segundo o tercer video, expliqué la forma en la cual perdí mi cuenta, que no tiene nada que ver con esto, pero a ver, yo perdí mi primer cuenta con unos cuantos pases comprados, con diamantes colocados, que incluso los utilizábamos para hacer regalos en transmisiones. Y cosas que, a ver, nosotros estamos haciendo videos para este juego, para divertirnos, para conocer gente, para mostrar lo que hacemos, para mostrar la gente, que la gente se exprese, para ser amigos, para mandar un mensaje. Y qué mejor mensaje que decirles hoy que debemos unirnos para que Garena haga algo en contra de esta gente. Así que lo que Curandero hoy les está pidiendo es que compartan el video en sus redes sociales, y que de alguna manera vamos a tratar de que seamos más y lleguemos a oídos y los ojos de alguien responsable de esta aplicación,
de este juego al cual nosotros dedicamos nuestro tiempo, al cual estamos aprendiendo, al cual estamos haciendo una familia gigantesca, a la cual muchos ponemos algún billete, ya sea para la compra de un arma, un traje, un pase. Y lamentablemente que seamos cancelados, baneados o estafados por esta gente sería una verdadera lástima. Propongo que nos unamos, que compartamos, que dejemos comentarios y que nos hagamos a escuchar como participantes, como compañeros, como amigos. Hagan sus propuestas en los comentarios, hagan consultas, pregunten. Y en un próximo video veremos cómo repercute tanto este video como este mensaje que estamos tratando de hacer llegar a todos. En lo personal, estoy muy agradecido por la aplicación, estoy muy agradecido por el juego, por los amigos que nos rodean, por todos ustedes que están siempre ahí del otro lado, y ojalá seamos más. Ojalá logremos llegar a todos y que el mensaje nos una. Hoy hemos tenido un video un tanto muy diferente, pero no podemos callarnos. Y todos deben saber de que aún hay muchísima gente así. Queremos divertirnos, queremos hacer amistades y queremos persistir. Entiendo que es indignante encontrarnos con gente así, jugar con gente así, pero no hay que bajar los brazos. La competitividad es extrema, al punto de que heroicos y gran maestro están usando hack. Espero que les haya gustado este video. Dejen en los comentarios un mensaje, no solo de lo que le pareció el video, sino de lo que se podría hacer para evitar de que se baneen y cancelen cuentas inocentes, como quien diríamos. Que las cosas sean justas, es lo que corresponde. Quien haga trampa, que sea castigado, y no que terminen cuentas canceladas de gente que juega, de gente que no hace las cosas mal, y que podamos divertirnos todos. Gente linda, suscríbanse, dejen en los comentarios, denle like a este video, compartan en sus redes sociales, WhatsApp, grupos de WhatsApp, y tratemos de lograr algo, tratemos de lograr un cambio. Y para lograr un cambio debemos empezar entre nosotros, unirnos, ser más y ser victoriosos. Gracias por todo, nos vemos en el próximo video y tengan todos buenos juegos. Chau, chau.